La antigua cultura maya es una de las más fascinantes de Mesoamérica. Se extendió a lo largo de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, y a pesar de sus florecimientos y desocupaciones, logró sobrevivir por cerca de 3.000 años. La estructura política maya fue más parecida a la estructura feudal que a la de un imperio. Miguel Rivera Dorado publicó recientemente que los diversos reinos mayas dominaban a varios pueblos tributarios, cuya economía generalmente era de producción especializada, complementada con productos de sustento local. Por ejemplo, Comalcalco, en Tabasco, era la que proveía de cacao a la dominante Lacanja, hoy conocida como Palenque, ciudad capital del reino de Bac, que controló a más de una docena de ciudades. Así se explica el dominio, esplendor y rivalidad entre ciudades a lo largo del territorio maya. Las urbes mayas buscaron concentrar diversos productos básicos como el cacao, la pluma, sal, pieles de animales, piedras preciosas, etc., así como dominar las rutas comerciales que seguramente les reportaban ingresos por peaje o simplemente por estrategia geográfica. Eso hizo que la guerra entre los mayas, al igual que otros grupos étnico-lingüísticos, produjeron variadas formas en su alfarería, tanto para uso diario como para uso ceremonial. Uno de los elementos más comunes entre los objetos cerámicos mayas fueron los vasos. Dada su forma cilíndrica, se les puede comparar con la página de un códice, pues ofrecen una superficie extendida similar a la de una página. Los vasos pintados siempre han llamado la atención. Aun y cuando no se había interpretado la escritura maya, la abundancia de texto e imagen lo sugería como objetos sumamente importantes, ya que incluso aparecían en las escenas en ello representadas. Esto hizo que por mucho tiempo se pensara que eran documentos de intercambio entre los reyes, que sí lo fueron, pero no solo servían para eso. Hoy que tenemos mayor conocimiento de la escritura maya, nos han sorprendido algunos de sus textos, ya que son tan sencillos y cotidianos que se limitan a ser textos de propiedad. Es innegable que el arte funerario maya es de gran calidad. Sin embargo, lo que destaca en el grupo de piezas que aquí se presenta es el ingenio del alfarero cotidiano. Las diversas formas de las piezas nos dan una clara idea de la creatividad de los artesanos precolombinos. Estas piezas son de gran calidad en su manufactura, pero además algunas de ellas presentan soluciones prácticas a problemas que devenían de su uso cotidiano.